Listo, ya estamos al aire. Muy buenas noches. ¿Qué tal, continente americano? Una noche más. Ha llegado ya del meetup de GNU Linux Latino y hemos llegado al 21avo meetup. Estas 21avas noches que hemos estado con ustedes. Al lado de mi querido Yair Rodríguez, que esta noche sí empieza el programa con nosotros. Yair, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, ya preparado para la segunda temporada. El segundo meetup de la segunda temporada. Es correcto, Yair, ya el segundo meetup de la segunda temporada. Nunca pensamos que llegáramos a la segunda temporada y ya llegamos, Yair. ¿O tú qué pensabas? Ya, lo bueno que ya llegamos. Eso es todo. Lo importante no es cuánto nos tardamos, sino que ya estamos ahí. Y gracias a ustedes que nos ven cada martes, todos los martes a las 9 de la noche en este canal. Y Yair, te veo un poco asoleado. ¿Qué te ha pasado? ¿Te fuiste con los de Pedro? ¿Qué ha sucedido? Me tomé unas vacaciones express. Ah, ok. Perfecto. No, eso es bueno. Está bien. Para broncearme un rato. Y sobre todo el club de fans del meetup de GNU Linux Latino, estoy seguro que van a quedar encantadas con ese nuevo look. Así es. Algo ajitomatado, dijeran por ahí. Muy bien, Yair. Si nos puedes ayudar, ¿cuáles son nuestras redes sociales para que todos los que ven el programa por primera vez y los que no, pues ya, para que se inscriban? Así es, Uber. Nuestras redes sociales es @GNU Linux Latino. Estamos así en Facebook, Twitter y YouTube. También tenemos nuestra página web en www.gnulinuxlatino.com. Ok, y también tenemos Telegram. También tenemos Telegram, para que se unan al grupo. Es @GNU Linux Latino. No sé si lo dije bien o lo dije mal. No. @Linux-Latino. GNU-Linux-Latino. Exactamente. Y no nos olvidemos del hashtag Quédate en Casa. Es correcto, Yair, quédate en casa. Por eso, ya hasta donde sé, te quedaste en la azotea de tu casa, ¿verdad? En la azotea de mi casa, me estoy asoleando. Eso es bueno, Yair. No olvides el bloqueador, eso es lo más importante. Exactamente, pero ¿qué crees? Que hoy tenemos a un invitado muy especial. Perfecto, Yair, pues cuéntanos, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues mira, el día de hoy tendremos al invitado, es Andrés Sabas. Este Andrés Sabas es director de Electronic Arts, a lo mejor ya muchos lo conocerán. Es un maker apasionado y cofundador de Inventor House, Hacker Space en Aguascalientes. También es un autor más de esta página conocida como Software Guru. Y bueno, nos va a hablar acerca de hardware libre. Perfecto, pues sin más preámbulo, Yair, vamos a darle un caluroso aplauso a nuestro invitado Andrés Sabas. Esta noche está en GNU Linux Latino. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Hola, hola, hola. Hola, hola, Yair, hola, Alberto. Muy bien, bien, desde mi casa también, completamente. Y contento de la invitación, contento de que me hayan invitado y espero que les agrade la charla. Esperemos que les guste el tema. Sé que la parte seguramente haya hablado mucho sobre el software libre y todas las partes. Y pues yo vengo a hablarles sobre el hardware, ¿no? Sobre el hardware libre, que para muchos cuando hablo de hardware libre dicen, oye, pues yo pensé que solamente existía el software libre. ¿Cómo es esto del hardware libre, no? Entonces, pues esperemos que podamos tener ahí, abrir un poco más el panorama de esta parte de la filosofía del software libre, que igual estoy abierto a sus comentarios, sus preguntas. Voy a estar platicando un poco de la trayectoria de lo que hemos estado haciendo en hardware libre, dónde hemos estado participando y pues qué pueden hacer ustedes también como parte de hardware libre. Perfecto, Andrés, pues con esta gran introducción te cedemos las cámaras y los micrófonos y bienvenido una vez más a Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino. Esta es tu casa, Andrés, adelante, podemos comenzar. Excelente, bueno, ahora que me han dado los permisos de root, ahora sí. Es correcto. Ok, bueno, pues hoy les voy a hablar sobre contribuyendo a hardware libre, que básicamente les voy a hablar de lo que hemos estado haciendo. Como ya comentaron Alberto y Yair, pues yo soy ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de México, Campus Aguascalientes. Ya era anteriormente en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Desde hace más o menos 8 años egresé de esta institución.
Después fundé The Inventor House, un hackerspace en Aguascalientes que lleva 7 años, un hackerspace y coworking, en donde principalmente fue donde me introducí a la comunidad de software libre, de hardware libre, participé en varios FreeSol, en Barcamp, en toda esta parte de eventos, contribuía, por ejemplo, lo comentaba, en la revista Software Guru, hablando sobre software libre, sobre hardware libre, empecé con esa parte. Fue donde descubrí varios proyectos como Arduino, como Raspberry Pi, y principalmente lo creamos con la idea de crear una comunidad, un lugar físico donde la comunidad se pudiera reunir y hacer charlas físicamente, reunirnos para hablar desde JavaScript, desde la parte de programación, páginas web, hacer eventos mismos como los de FreeSol que conocí ahí. Y después de eso, hace 4 años, fundé Electronic Arts junto con otras personas para crear hardware libre en México. De esto voy a hablarles un poco más adelante de lo que hemos estado haciendo. Me considero una persona completamente reverente, maker, que está muy adentro de la parte de la comunidad maker en México. Es una filosofía que me gusta demasiado, el hágalo usted mismo, y que, bueno, principalmente lo enfoco a la parte del hardware, ¿no? Como pasión o como hobby, me gustan mucho los juegos de mesa. Es una parte que suelo hacer cada semana, fin de semana, con amigos o con familiares, juegos de mesa completamente. Los viajes, que bueno, por la situación actual, pues se han limitado. Y completamente soy un food lover que me gusta, aparte de los viajes, considero que me gusta mucho viajar precisamente por la comida, ¿no? Conocer nuevos lugares y comida es algo que me gusta demasiado. Y pues bueno, aprovecho para igual dar charlas o talleres, es una parte. Y bueno, ¿qué es hardware libre? Precisamente muchos se preguntarán qué es el open source en hardware. ¿Y cómo pasamos del software libre al hardware libre? Básicamente, el hardware libre es muy similar al software libre, que brinda las libertades de poder hacer con él lo que tú quieras. En la parte del hardware hay obviamente también la parte del hardware privativo, la parte del hardware con patentes, que es este hardware en el que tú lo utilizas y no puedes hacer ciertas cosas. No puedes abrirlo porque pierdes la garantía, no puedes modificarlo e incluso muchas veces pues no puedes utilizarlo para otras cosas para lo que no fue creado, ¿no? Sino también puedes perder la garantía. En otro momento también, si tú quisieras repararlo, no tiene los esquemáticos, que son todos estos diagramas de cómo está internamente este dispositivo, y si tú, aunque tengas los conocimientos necesarios, tal vez seas un electrónico, tal vez un mecatrónico, otro tipo de cosas, de todos modos no vas a poder hacerlo porque los esquemáticos no están disponibles, ¿no? Tendrías que ser en un determinado momento alguien de soporte de esa marca, ser autorizado, te los tienen que proporcionar o muchas veces no lo puedes hacer. Y el hardware libre viene a hacer esta parte donde tú tienes toda la libertad de hacer con el hardware que se crea como open source lo que tú quieras, tienes los esquemáticos para que los puedas visualizar, tienes el firmware que lleva adentro para que pueda trabajar y tú lo puedes modificar y lo puedes tomar para hacer nuevas versiones de este hardware. Obviamente, en este tema entra una parte donde, bueno, el software, pues, es una parte intangible que tú solamente, pues, para copiarlo muchas veces haces un copy-paste y copiaste software y no hay gran problema. El hardware, bueno, la gran diferencia es que, bueno, aquí manejas, obviamente, átomos, parte física, donde, bueno, si tú quieres replicar un cierto dispositivo, pues, bueno, tienes que tomar otro material distinto para replicar ese hardware. Y relativamente es un poquito más fácil, pues, venderlo. Muchas veces el software libre, hay esta parte de que lo toman como gratuito y al ser abierto es gratuito. Y bueno, aquí al final pues estás vendiendo algo físico, algo que está completamente, estás entregando a las personas y es relativamente más fácil poder decir, o sea, aunque sea hardware libre, pues bueno, tiene un costo de producción, un costo de fabricación y principalmente son las características que tienen con el open source. Va mucho de la mano con el software libre, les voy a mostrar más adelante, mucho de lo que nosotros hacemos va vinculado al software libre, hay herramientas de software libre y es la idea también del hardware libre que se cree o se haga con software libre, ¿para qué? Para que cualquier persona, aunque no tenga una licencia de un cierto software, pueda visualizar ese hardware y pueda estudiarlo, pueda modificarlo. Los beneficios, pues bueno, principalmente estudiantes o personas que están iniciando en el hardware, pues bueno, pueden copiar estas partes y aprender de ahí.
¿Dónde nace toda esta parte? O bueno, ¿quién ya lo estaba haciendo antes de nosotros? Pues bueno, estas empresas son como las principales que desde hace ya tiempo están trabajando. Arduino, que bueno, es el máximo ponente, o sea, todos lo conocen, creo que en este momento Arduino se ha vuelto muy, muy famoso. Fue de las primeras empresas que logró concretar una parte del open source. Después viene Adafruit, que bueno, ahí mucho viene a representar la parte de la inclusión de las mujeres dentro de una empresa, dentro del hardware libre. Y Limor Fried, que es una ingeniera del MIT, crea a Adafruit en Nueva York y que actualmente también es una de las empresas más grandes creando hardware libre en el mundo, ¿no? Por ahí es del año 2014, si no mal recuerdo. De hecho, fue nombrada una de las principales empresarias en Estados Unidos al crear hardware libre y en general. Sparkfun, que también está en Colorado, en Estados Unidos, Seed Studio, que está en China. Estos son como de los máximos, de los primeros y que tuvieron el primero mayor alcance para la comunidad y que vinieron a marcar la pauta para crear hardware libre, que de ahí nacen otras organizaciones, que de ahí nacen otras empresas y que, bueno, principalmente yo creo que los dos primeros, lo que es Adafruit y Arduino, pues incluso fuera del hardware son bastante conocidos, ¿no? En el área de TICs, en el área de software, sí que hay bastantes personas que lo han utilizado. Y que aparte de crear hardware libre, también han creado software libre para sustentar esa parte. Y bueno, nosotros como Electronic Arts iniciamos con una parte muy, muy básica. Somos básicamente tres, cuatro socios los que iniciamos Electronic Arts con la idea de crear hardware libre en Latinoamérica, crear hardware. Mucho de la parte de que, bueno, dicen que en Latinoamérica somos muy dependientes de la tecnología de otros países. Y pues la idea es crear tecnología desde México y no solamente crearla, sino crearla abierta para que más personas puedan crear de ahí más tecnología y podamos generar este conocimiento para que dentro de la zona de Latinoamérica, la parte de la hispana y México, pues bueno, las personas empiecen a ver que se puede crear desde cualquier parte del mundo hardware y aunque sea muy, muy pequeño, ¿no? Esta imagen es de nuestro primer prototipo, que es un pico satélite, que más adelante les voy a hablar de él. Y esa fue la primera vez que funcionó ese pico satélite. Se dan cuenta, simplemente tenemos unas mesas, unos cuantos cautines, multímetros y unas lámparas. Y de ahí fue, al final terminamos lanzando más de 50 picos satélites alrededor de 3 años con chicos de preparatoria, que más adelante les voy a platicar y voy a profundizar más el tema. Pero ahí inició, ¿no? Ahí fue nuestro primer proyecto que pudimos concretar. Y que de ahí surgió y completamente fue abierto. ¿Cuál es la parte? Bueno, como les comentaba, la parte del diseño, la parte del diseño mexicano, la parte del diseño de Latinoamérica, que podemos crear diseños de tarjetas electrónicas. Por aquí está una de nuestras tarjetas más populares, que es Miau Miau, que es una tarjeta para educación, que principalmente está basada en Arduino, pero, pues bueno, trae varias ciertas características que igual les voy a comentar más adelante. Del lado izquierdo es una de nuestras tarjetas más recientes que acabamos de lanzar, que es un módulo, es una tarjeta para Wi-Fi. Y que, bueno, de hecho, esa tarjeta está hecha en KiCad, que es un software libre hecho en Python y soportado por el CERN, el coleccionador de drones, que es completamente abierto y es multiplataforma. Como les comentaba, mucho de lo que hacemos está sustentado sobre software libre. Es una de las partes que al iniciar nosotros como empresa también quisimos realizar. Una por la parte de la filosofía que ya traíamos nosotros con la parte de que ya habíamos estado en Inventor House, conviviendo con comunidades de software libre, utilizando herramientas de software libre. Y la parte obviamente también de la empresa, ¿no? O sea, no éramos demasiado grandes ni teníamos como los suficientes recursos ni la inversión necesaria para pagar software. Propietario que pues para el área de electrónica pues, suele ser bastante cara las licencias. Entonces, mucho de lo que usamos actualmente, como les comentaba, es KiCad. KiCad es el software de diseño para tarjetas electrónicas, que incluso, digo, está hecho en Python, puedes correr scripts en Python, está soportado por el CERN. Muchas de las piezas que están hechas para el CERN, para el coleccionador de drones, están hechas en KiCad y son software libre. De hecho, el CERN creó una licencia que se llama la licencia de CERN de hardware libre, que es la principal licencia o la única licencia actualmente que está creada por un bufete de abogados para la parte de hardware. Aún no ha sido validada ante un juez o ante una demanda, pero afortunadamente no ha pasado todavía. No sé, bueno, no sé si es afortunado o desafortunado, pero el CERN está haciendo varias cosas ahí alrededor del hardware, ¿no? Del hardware libre.
Utilizamos el IDE de Arduino porque hay varias, principalmente creamos varias cosas para, como productos propios, que queremos que las personas utilicen de manera sencilla. Arduino ha creado una comunidad y un ecosistema alrededor de ellos, que las bibliotecas son open source, el IDE de Arduino es bastante fácil de utilizar, es multiplataforma, corre en Linux, corre en Mac, corre en Windows. De hecho, están creando un nuevo IDE que la idea es que sea todavía más ligero, que ya no corra en Java y que pueda exportarse a cualquier IDE básicamente, ¿no? Utilizamos los computadores de GCC, de Linux o de la comunidad de software libre. Utilizamos un poco de Python, tuvimos algunos proyectos que derivan de Python para parte de microcontroladores, que son completamente open source y que día con día utilizamos, ¿no? Principalmente. Utilizamos mucho la terminal, utilizamos Linux, principalmente para nuestras herramientas de compilación. Y esto, pues bueno, nos ha brindado la parte de que podamos ahorrar en cuanto a licencias, ¿no? Este es el primer proyecto de hardware libre que hice de manera personal, y de ahí después nació, hace poquitos días después nació Electronic Cats. Este es MaxPoof. Este MaxPoof es básicamente un emulador de bandas magnéticas para tarjetas, que pueden ser utilizadas en hoteles, en tarjetas bancarias, en accesos. Básicamente son la banda magnética que contiene tu tarjeta de banco. Y genera una serie de pulsos magnéticos. Este proyecto originalmente no es de nosotros, es de Sami Kamkar. Sami Kamkar es un investigador que se dedica a la parte de seguridad. Y es interesante porque fue la primera parte que contribuí como un proyecto open source. Su primer proyecto era sobre una protoboard, sobre cables básicamente montados en una tableta con un montón de cables. Y él hizo circuito y dijo, bueno, esto funciona. Pero la verdad es que él no sabía cómo diseñar una placa, una tarjeta, ¿no? Soldó ahí como en 8 bolas, pero funcionaba. Y me interesó mucho el proyecto porque lo vi en DEFCON ese año. Y dije, oye, pues este es un circuito sencillo, relativamente sencillo. Tal vez hay que hacer algunas mejoras en algunas cosas. Pero la verdad es que la placa no tiene pues mucha complejidad para realizarse. Entonces, fue la primera vez que hice un pull request a un repositorio en GitHub, pero en hardware, no tanto en código. Y lo aprobó y salió esta parte, y después nosotros lo sacamos como producto, ¿no? O sea, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer como hardware libre y la gente lo va a poder comprar ya ensamblado y sin tantas complicaciones de montarlo o soldarlo. Y es interesante porque, pues, les digo, fue una contribución básicamente y fue a un pull request, ¿no? Después de eso, también tenemos Miau Miau, que es una tarjeta electrónica que tiene forma de gatito, que en sus bigotes son capacitivos. Básicamente lo que hace es que convierte casi cualquier material en táctil. Si tú le pones una manzana, una pera, plastilina, agua, cápsula, y lo conectas a los bigotes por medio de los caimanes, tú vas a poder hacer como si fuera una material táctil. Y este dispositivo emula un teclado de computadora, flecha arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, cuando tú tocas la manzana, tocas el plátano, tocas la plastilina, básicamente tienes un control. Y esto lo utilizamos con niños de preescolar para crear interfaces interactivas en las que los niños aprendan sobre ciertas cosas. Creamos ciertas herramientas desde Scratch o juegos o películas de cine, otros aparte, para que los niños aprendan ciertas partes de la escuela, pero de una forma jugando e interactiva, ¿no? Pero pues bueno, no lo juzguen solamente porque es un gatito, sino también esta parte, como al pertenecer a parte de Arduino, se puede reprogramar vía Arduino y también vía CircuitPython, que es una versión de Python para microcontroladores. Tú incluso pudieras hacer un RubberCAD o un RubberDuckey, que es una herramienta de seguridad que tú insertas en cualquier computadora y finge ser un dispositivo en el que este dispositivo realmente lo que está haciendo es una inyección de comandos a tu computadora y que puede abrir una terminal o puede abrir una serie de aplicaciones y ejecutar una serie de comandos para que, pues bueno, tenga una inyección de código o pueda conectarse a un servidor y bajar o descargar algo por el estilo, ¿no? Entonces, son de las cosas que hemos creado, y por ahí también está un manual, si lo quieren ver, el del RubberCAD, que es básicamente ejecutar una serie de comandos vía Shell. Este proyecto es el que les comentaba al inicio. Este es el CatSat 1. El CatSat 1 es un proyecto que realizamos junto con Inventor House, la asociación civil que les comentaba al inicio, el Hackerspace.
Es un proyecto que realizamos y es un pico satélite. Un pico satélite es básicamente es un dispositivo del tamaño de una lata de refresco que originalmente fue creado por la Agencia Espacial Japonesa para que los estudiantes de universidad aprendieran sobre la metodología de crear una misión espacial. Muchas de las personas piensan y creen que lo más importante en las misiones espaciales es, bueno, las personas que están en el espacio, ¿no? Pero la verdad es que el 70% de las misiones en el espacio, bueno, que se hacen para el espacio, el 70% se hace en tierra y el 30% se hace en el espacio. Y esto es súper importante porque, bueno, todas las personas que están en tierra trabajando llevan una metodología de trabajo desde la planeación, la realización, construcción y, bueno, obviamente el lanzamiento y que se ejecute la misión. Entonces, para realizar todo este tipo de cosas, pues bueno, la idea es que los chicos aprendan sobre esta parte. Junto con Inventor How realizamos este pico satélite que la idea es que se puede programar vía Arduino. Es muy fácil de soldar relativamente con otros dispositivos, simplemente necesitas un cautín. Y la principal parte o diferencia es que nosotros lo llevamos a chicos de preparatoria. ¿Por qué? Porque la idea fue que el mayor índice de deserción sucede entre la preparatoria y la universidad. ¿Esto por qué? Porque es cuando principalmente no sabes a qué quieres hacer de tu vida, ¿no? O sea, es como de qué hago, ¿no? Entonces nosotros obviamente sí tenemos una intención de despertar vocaciones científicas hacia la tecnología, hacia la ciencia, hacia la física, las matemáticas. Este dispositivo reúne una serie de áreas que debes de aprender, ¿no? Matemáticas, ¿por qué? Pues bueno, hay que hacer cálculos. Física, pues ya no es la típica ejemplo de si dejas caer un objeto a 40 kilómetros de altura, ¿qué pasa, no? Tienes que considerar la resistencia del aire, tienes que considerar la velocidad, tienes que considerar toda esa parte, y los chicos lo tienen que hacer, ¿no? Tienes que calcular el área de tu paracaídas, tienes que calcular qué velocidad está, y obviamente este dispositivo se eleva, bueno, ahí lo van a ver en la foto, se eleva por medio de un globo meteorológico que se puede alcanzar hasta 40 kilómetros de altura, pero desde la estación terrena, que es donde los chicos reciben toda la información de sensores, temperatura, humedad, GPS, puedes alcanzar una distancia de hasta 80 kilómetros de comunicación. Y todo esto los chicos, a la par, hicimos que los chicos, dentro de la actividad y del proyecto, deben de programar un panel de control en el lenguaje que ellos quisieran, ¿no? Fuera Java, fuera Node, fuera Python, lo que ellos quisieran, ¿no? Pero tienen que programarlo y mostrar una interfaz para que se pudieran realizar y registrar todos los datos que estuvieran, hacer una bitácora y recuperarlo. Este dispositivo después se recupera, truena el globo por la diferencia de presiones con la atmósfera y cae a la Tierra. Y pues bueno, esta fotografía a mí siempre me gustaba mostrarla. Esta es una chica que en la preparatoria estudiaba enfermería. Esto es muy interesante porque, bueno, tuvimos chicas que estudiaban en la normal del estado, que pues son para ser maestras, enfermeras, chicos que ya estudiaban alguna carrera técnica, chicos que no estudiaban ninguna carrera técnica, sino era simplemente bachillerato. Y pues bueno, esta foto es cuando la chica encontró su pico satélite, y siempre decimos que quédate con quien te vea como la chica mira el pico satélite cuando lo encontró, ¿no? Porque es como de... y bueno, logramos que varias chicas y chicos pudieran definir qué lo querían hacer, si querían estudiar una ingeniería. Varios de ellos fueron a estudiar física, algunos fueron a ingeniería, otros la verdad es que tampoco no hicieron cambiar, sobre todo las enfermeras. Ellos dijeron, yo quiero ser enfermera y voy a ser enfermera. O sea, está muy interesante su proyecto y toda esta parte, y nunca le he visto una utilidad tan grande a las matemáticas. Siempre quiero ser enfermera, ¿no? Digo, ok, está bien. Pero al final sabes, o les dimos una opción o una variante de qué podían hacer, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos de los resultados que tuvimos con estos chicos. Después de eso, 2 años después, lanzamos el CatSat-0. El CatSat-0 es el primer pico satélite que puede programar un niño de 10 o 12 años. Esto nunca antes se había hecho. Lo creamos junto con Arduino. Básicamente, Arduino nos apoyó directamente, Arduino CC. Con Apo de Microsoft, que es un programa por bloques muy similar a Scratch o muy similar a Pepe Inventor, si alguien lo ha visto, que corre sobre, bueno, está principalmente programado en TypeScript, y bueno, esa parte principalmente lo creamos para que chicos de primaria y secundaria lanzaran un pico satélite.
Este proyecto lo lanzamos y estas fotografías, de hecho, fueron de España. Los primeros lanzamientos los lanzamos en España con chicas de España. Y estamos bastante satisfechos porque eso es lo que no habían realizado, ¿no? Chicos de primaria y secundaria, de últimos grados de primaria, pudieron realizar un lanzamiento. Igual, la idea es la misma, simplemente no programaron vía Arduino, sino programaron por bloques y ellos realizaron un panel de control ya por medio de bloques también, pero la idea principal era que ellos experimentaran, soldaran y todo, hicieran toda la parte electrónica y obviamente todo lo igual, ellos hicieron un cálculo del paracaídas, de la caída, toda esa parte, ¿no? Esto al final todo el dispositivo siempre se va traqueando, siempre se va sabiendo la ubicación del dispositivo hasta que se recupera. Este es Make Code, como les comentaba, este es el lenguaje de programación por bloques. Y nosotros adaptamos muchas de estas bloques para que pudiera leer un GPS, para que se pudiera conectar vía LoRa, que es una forma de transmisión. Y creamos varios de estos bloques open source también, o sea, software libre, y están en el repositorio para si los quieren consultar, ¿no? También contribuimos a un framework que es Circuit Python, que es un lenguaje para microcontroladores derivado de Python. De hecho, el jueves voy a estar dando un taller en la cumbre de software libre sobre cómo contribuir a Circuit Python, ¿no? Principalmente nosotros hemos aportado con traducción al español. Mucho de lo que hemos hecho es traducir al español varias de los comandos del lenguaje de Circuit Python para los errores. Y también hemos agregado algunas de nuestras tarjetas electrónicas para que las personas puedan utilizarlo con Circuit Python. Principalmente Circuit Python está enfocado para chicos de secundaria y preparatoria que inician sus primeros pininos en programación. Y la idea es que, bueno, también empiecen a programar sistemas embebidos, microcontroladores, de una manera relativamente sencilla. Y luego de ahí, pues bueno, irlos llevando a otros lenguajes de programación más avanzados. Bueno, algo que también hemos creado es Scornabo, de hecho es un proyecto español que cuando fuimos al lanzamiento del CatSat 0 trajimos a México. Es un pequeño robot open source que la idea es que sea un pequeño escarabajo que tiene cinco botones y los niños de preescolar puedan programarlo por medio de esos botones. Ellos simplemente le indican por medio de, si quieren que el robot vaya adelante, le presionan dos veces adelante o tres veces adelante y el robot avanza tres veces y luego girar a la derecha, girar a la izquierda y el botón intermedio empieza a hacer la serie de comandos, ¿no? Este robot funciona con un tapete que a la par del robot puedes ir mostrándole al niño sobre matemáticas, sobre instrumentos musicales, sobre lógica. Y la idea es que el niño vaya aprendiendo sobre lógica de programación, sobre los movimientos, sobre los comandos que debe darle al robot, las secuencias que debe de generar y empezar a generar esa lógica de programación sin tocar nada de código, ¿no? Aunque también este robot, nosotros lo modificamos para que también en otro momento hemos dado clases a chicos de secundaria y preparatoria para que ya vía Arduino o vía Circuit Python o incluso Make Code puedan programarlo y lo hagan un seguidor de líneas o lo hagan un... la parte de resolver laberintos. Entonces, lo que tratamos principalmente es de hacerlo versátil para que cualquier persona pueda utilizarlo, desde niños de preescolar hasta chicos ya que quieren dominar un lenguaje de programación. Bueno, en la parte de Scornabot, de hecho, las llantas que ustedes vieron, hay una comunidad de Scornabot en España y en México, que hace las llantas y tú puedes ponerle las llantitas que tú quieras por una impresión 3D y todo es completamente abierto. Entonces, esto también es parte del hardware libre, la parte de los modelos 3D que las personas suben y tú puedes descargar de manera, imprimirlas en tu impresora 3D y modificarlo y personalizarlo, ¿no? O sea, que también va dentro de la parte del movimiento. En esta parte, pues bueno, también nosotros manejamos mucho la parte del Internet de las cosas. Una de las tecnologías que más manejamos es LoRaWAN. LoRaWAN es una tecnología de Internet de las cosas que principalmente se distingue porque es de largo alcance, bajo consumo, puedes enviar hasta 244 bytes en cada paquete y tiene una encriptación AES de 128. Principalmente, ¿por qué logras largos alcances? Porque, bueno, los paquetes son pequeños, pero para el Internet de las cosas normalmente es lo que necesitas, ¿no? Nomás vas a leer sensores, vas a activar actuadores o hacer ese tipo de cosas muy breves, no puedes enviar ni voz ni video, pero puedes comunicarte a distancias
de hasta de 20 o 30 kilómetros en zonas rurales o de 10 a 15 kilómetros en zonas de ciudad, dependiendo de la situación. Y, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en el pico satélite y alcanzamos distancias de hasta 80 kilómetros. Pero bueno, esas distancias las alcanzamos porque, bueno, básicamente el pico satélite sube al cielo y pues no hay nada que te estorbe, ¿no? O sea, entonces estás en línea de vista completamente. Dentro de eso, de esos dispositivos, pues bueno, hemos creado una serie de una familia que se llama CAT-1, que son dispositivos open source para la industria, que son, puedes conectar a tu PLCs, puedes conectarlos a contadores numéricos, a máquinas, o sea, la idea es que se puedan conectar. Y uno de los problemas principales en la industria es que ya hay demasiado cableado, ¿no? O sea, de tanto de red como de otros tipos. O la otra es que se utilizan máquinas relativamente antiguas. ¿Por qué? Porque, bueno, es costoso actualizarlas, pero requieres que se puedan comunicar o que las pueda estar monitoreando. Pues, bueno, estos dispositivos, uno del lado izquierdo es el USB stick, que es básicamente tú recibes información vía LoRa y la puedes insertar a tu computadora y ya recibirla vía con un lenguaje de programación que tú quieras y transformarlo, ¿no? Y el otro es un CAT-1 Relay, que es un básicamente un dispositivo con el que puedes transformar señales de un relay o de un PLC o de una bobina, lo que tú quieras, a señales que pues, se pueden enviar vía LoRa, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que estamos haciendo también para la industria y es hardware libre también completamente. Algo de lo que nos sentimos bastante orgullosos es la parte de la certificación. Hay una certificación, hay una asociación que se llama la Open Source Hardware Association, que está en Estados Unidos y que principalmente se encarga de dar difusión al hardware libre. Y, pues, bueno, la parte de la difusión, creación, manuales y, bueno, desde ese tiempo sacó la certificación de hardware libre, que es una certificación que busca que los dispositivos que se manejen como hardware libre pues cumplan una serie de requisitos o de cosas desde las licencias, que sus, los dispositivos tengan licencias, que tengan los esquemáticos, que sea sobre software libre y que estén disponibles, ¿no? Y les asigna un cierto certificado, un cierto número que van a ver, que es, por ejemplo, para Estados Unidos es UE000 y el número, para México es MX000. Y que ustedes pueden entrar a la oswa.org, de hecho, este mes es el mes de hardware libre y se está celebrando. Y bueno, uno de los que los... en uno de los posts de esta organización, pues nos mencionó que México estaba haciendo, estaba empezando a destacar en creación de hardware libre, que estaba empezando a generar bastante hardware libre, y ahí lo menciona, y de hecho ahí pone a nuestro gatito, a Miau Miau, y la verdad es que nos dio bastante orgullo poder representar a México y que la gente de esta organización, pues estuviera dando cuenta que se está empezando a crear hardware libre en México, ¿no? Actualmente tenemos 24 dispositivos certificados como hardware libre y que están en esta organización disponibles y está toda la documentación para que lo puedan ver. De hecho, pues aprovechando la parte del mes de hardware libre, nosotros el 31 de octubre tenemos un evento que es el Open Hardware Month, que igual se va a transmitir en vivo y vamos a tener varios ponentes de toda Latinoamérica y habla hispana que están haciendo hardware desde Guatemala, Argentina, la parte de España, la parte de Colombia, Venezuela y México, obviamente, y van a estar hablando sobre lo que están haciendo en hardware libre, cuáles son las tendencias en hardware libre, qué están haciendo en la parte de hardware libre, y es el 31 de octubre. Bueno, uno de los productos que también hicimos como parte de Electronic Arts es un detector de skimmers. Básicamente un skimmer es un dispositivo que los delincuentes insertan en cajeros o en terminales bancarias, y ustedes los ven aquí en esta parte, están retirando uno de esos. Básicamente lo que hacen estos dispositivos es que se montan sobre los dispositivos originales, y cuando tú pasas tu tarjeta, la banda magnética se lee doble vez, uno lo lee el skimmer, que tienes un lector que está ahí como un parásito, y el otro, pues, el de tu cajero o el de la terminal, ¿no? En esto, pues, bueno, se roba bastante información porque las personas pues, muchas veces no saben que está ahí esa parte. Luego llega el delincuente o incluso a veces ni se tiene que acercar demasiado porque hay algunos skimmers más modernos que incluso usan un módulo Bluetooth como el que vemos en la pantalla y se acercan con un celular y extraen toda la información de las tarjetas que estuvieran leyendo. A raíz de esto, pues, bueno, nos aliamos con un investigador que se llama Salvador Mendoza,
y creamos el HunterCAD. HunterCAD es uno de los productos más utilizados, que la gente más ha utilizado y que más popular se ha vuelto. Y básicamente es un cazador de skimmers, que lo que hace es una tarjeta que, primero, es una tarjeta que emula una tarjeta bancaria y detecta cuántos cabezales o de lectores de tarjetas hay en donde tú vayas a pasar tu tarjeta, ¿no? Esa parte, pues bueno, es el HunterCAD, es como de lo más que hemos creado en cuanto a producción, muy utilizado sobre todo en Estados Unidos y Europa, y que bueno, ya nos han enviado videos de personas que han detectado, por ahí hace como un mes nos enviaron de un centro comercial que tenía una de las terminales de estas que antes de pagar, y una de las personas que usó HunterCAD descubrió un skimmer que estaba básicamente al fondo del lector, ¿no? Bueno, hay una historia interesante. Cozumel en México es uno de los lugares donde más se han detectado skimmers. Entonces, en otro momento fuimos a Cozumel a monitorear. Esta es una de las pruebas que realizamos en Cozumel. Esta versión de HunterCAD, bueno, sí, igual se dan cuenta, es una versión más larga, es una versión de pruebas que se conecta a una computadora. La actual versión ya no requiere conectarse a una computadora. Simplemente te indica si hay un skimmer o no por medio de los LEDs. Y ahí está Salvador haciendo una prueba, ¿no? Precisamente, de hecho, hoy Salvador, como dato curioso, publicó la historia de que nos pasó esa vez. Estábamos en Cozumel en un evento precisamente de seguridad, que es el OWASP Riviera Maya, y aprovechamos para presentar el dispositivo y para, obviamente, hacer las pruebas en Cozumel, porque si ustedes buscan skimmers Cozumel en Google, van a ver que hay como rusos, alemanes, personas que siempre han sido capturadas porque pusieron skimmers en los cajeros. Y es muy interesante esa historia porque terminamos en un grupo de Facebook, nos terminaron como un boletín de que dos tipos en estado de ebriedad habían estado metiendo una tarjeta negra para alterar los cajeros. Yo siempre he dicho que solamente quiero aclarar que sí estábamos ebrios, pero no estábamos alterando los cajeros. Estábamos probando la HunterCAD. Y básicamente el HunterCAD no hace nada, no hay una interacción en cuanto a intercambio de datos con el cajero, ¿no? Realmente no hay un intercambio en esa parte, sino simplemente lee los cabezales que tiene el dispositivo. Estamos trabajando actualmente en una versión 2, que, pues bueno, los métodos de pago están cambiando constantemente, ya no solamente trabajan por medio de el chip o de la parte de la banda magnética, sino bueno, muchos de los pagos están realizando por NFC y muy próximamente vamos a anunciar la Hunter para NFC, ¿no? Para pagos por medio de no contacto, que también pues ya empiezan a haber ataques en ese tipo de tarjetas y es algo de lo que vamos a sacar para en estos meses. Bueno, principalmente también hemos estado en eventos, algo que nos gusta es participar en eventos, dar charlas, mostrar, exponer nuestros proyectos. Hemos estado en la Maker Faire Nueva York, hemos estado en la Maker Faire Roma, en San Francisco, en la Maker Faire de León, que son ferias maker donde se exponen los proyectos, donde se hacen actividades. Hemos estado en Talentland Guadalajara, en la KICADCON, que es, de hecho, el año pasado fue la primera vez que se hizo un congreso sobre KICAD. Este año iba a ser en el CERN, pero pues bueno, lamentablemente no se pudo hacer. Yo espero que el siguiente año, a ver si se puede reponer, porque era un evento muy especial, porque es precisamente donde KICAD tiene el mayor soporte, y obviamente, pues es el CERN, ¿no? Estuvimos en el Bell Londres, que es el mayor evento de educación del mundo, ahí presentando el Miau Miau. Estuvimos en el Congreso de Contribuidores de Software Libre y en la Maker Faire Jalisco. Principalmente, pues principalmente vamos a esos eventos a participar, a dar charlas, a dar talleres y presentar nuestros productos, ¿no? Eso es lo que hacemos como contribución a esa parte. Ahí están algunos de los talleres que realizamos, algunas actividades con los niños, principalmente el área de educación. También, pues bueno, estamos dentro de la comunidad de los makers, que son comunidad que está en toda la parte de México, Latinoamérica, y tratamos de apoyar a esas comunidades también, ¿no? O sea, la verdad es que recientemente se han unido la parte de, perdón, hay un comentario ahí, me hizo reír. Se han unido varias comunidades, no solamente de México, sino sí de Latinoamérica. La parte de, hay varias personas que nos han contribuido en Argentina, en Guatemala, y tratamos de apoyar en estos eventos también. Y es lo que queremos, ¿no? Que la comunidad de toda Latinoamérica active en esa parte de hardware y empiece a crear hardware libre.
Hemos estado también en colaboraciones, como les había comentado, hemos colaborado con Arduino, hemos colaborado con otras fundaciones, por ahí está David Cuartieles, que de hecho también va a estar en el evento del 31 de octubre. Este es un batch que hicimos para la comunidad Maker hace 3 años, si no recuerdo, 2 años, que, pues bueno, la idea era que las personas para el evento tuvieran un badge, que era un Tesla y una Cyborg. Igual pueden estar link para, por si quieren entrar a verlo, pueden realizarlo, todo está open source y pueden replicarlo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues sería básicamente todo. Este Sam es un gato espacial que llegó en un pico satélite, precisamente. Por ahí tenemos un cómic de él. También hemos como creado ese tipo de cosas como cómics. Y Sam tiene un cómic que cuenta sus aventuras, utiliza dispositivos electrónicos y es un gato científico. Entonces, igual, para la parte de los niños. No sé si igual tienen más dudas, comentarios. Les dejo las redes sociales de Electronic Cats. Igual me pueden encontrar en el Twitter como @sabasacústico. Igual mi correo es s@electronicats.com. Y bueno, están las redes sociales de Electronic Cats. Igual, pues bueno, veo algunas preguntas, comentarios, algunos comentarios graciosos. Entonces, igual si quieren podemos irlo respondiendo, igual si hay más, salen más preguntas alrededor. Pero pues básicamente sería todo, eso es lo que más o menos hacemos en la parte de hardware libre, que es hardware libre y que hago yo como Andrés Sabas. Muchas gracias. Claro, Andrés. Adelante, Yair, con las preguntas del otro lado del estudio. Sí, hay varias preguntas. De entrada, pues nos preguntan que cómo podemos nosotros adquirir estos productos de los cuales nos estás hablando y que se pueden adquirir aquí en México. Sí, sí, sí. Bueno, pueden entrar a electronicats.com y ahí está nuestra tienda. También tenemos una tienda en Mercado Libre, que bueno, es también principalmente para las personas que igual se les dificulte o tienen como ciertas características. Pero principalmente nos pueden encontrar en electronicats.com, ahí está nuestra tienda, está nuestro blog, y la otra es en Mercado Libre también tenemos, próximamente también vamos a tener en Amazon, pero estamos trabajando en esa parte. Muy bien. Nos pregunta Gabriela Figueroa, ¿cuáles son los conocimientos básicos que debo tener para adentrarme en el mundo de Arduinos? Básicamente los conocimientos básicos son programación. Y bueno, si no sabes programación, la idea es nada más con que tengas conocimientos básicos de la lógica de programación o la parte de matemáticas. Porque bueno, Arduino, de hecho, es por lo que se volvió tan popular, ¿no? En realidad, Arduino lo que buscaba es que personas que no son del área de electrónica, que no son del área de mecatrónica, pudieran utilizar la electrónica. Muchas veces, gente que son artistas, que son mecánicos, que son programadores, requerían utilizar el hardware y no lo podían hacer. Arduino vino a simplificar todo esto y básicamente lo que tienes que mucho enfocarte es en la programación y bueno, los conocimientos básicos de física, que es la madre de la electrónica, que son corriente, voltaje, pero pues eso lo puedes investigar, ¿no? Entonces, básicamente tener ganas y que quieras aprender programación. Ok. Nos pregunta Mario Marín, ¿qué precio tiene el Miau Miau? El Miau Miau, ahorita hay dos versiones. Hay una versión, la primera, que es la que mostré. Esa está en $800 más o menos. La Miau Miau Mini, que es una versión reducida, más pequeña, está como en $400 más o menos. Excelente. Por acá también tenemos otra pregunta. Nos dice esta Fátima Palacios. Mi hija le gustaría aprender. ¿Hay algún kit de inicio para poder comprarlo? Y la otra pregunta que igual nos dice Fátima, que si corre bajo Windows. Sí, sí corre bajo Windows, básicamente bajo cualquier plataforma. Lo que tratamos de hacer nosotros es que todas nuestras herramientas que utilizamos sean multiplataforma, que sean, corran bajo Windows, Linux, ahora sí que cada quien elige, tiene la libertad de elegirlo. Entonces, eso sí, la parte esta. De un kit, pues creo que para iniciar está el de Miau Miau. Miau Miau es, trae todos sus caimanes, trae la parte de la tarjeta, puerto USB, toda esa parte, entonces creo que pudiera ser, no sé qué edad tiene tu hija, pero creo que podría ser un kit de inicio relativamente sencillo. Si no, tal vez es Scornavo, también puede ayudar, pero sí también sería cuestión de la edad de tu niña, ¿no? Esos son como lo que tenemos ahorita. Estamos desarrollando otros kits para niños, estamos desarrollando principalmente para secundaria y preparatoria la parte de inteligencia artificial.
Pero pues, si es de preescolar o primaria, yo creo que Escórnago, Domía Miau pudiera ser un buen kit para iniciar. Y ya hay un manual, de hecho acabamos de lanzar un manual el mes pasado, que es principalmente enfocado precisamente para papás y para maestros, que está enfocado a que puedas dentro de las clases que se dan día con día a los niños, pues puedas tú introducir prácticas con Miau Miau, ¿no? Que van desde física, matemáticas, la parte de artes también. Entonces, y ese de hecho, ese manual lo pueden descargar gratuitamente desde la tienda, nomás búsquenlo así como en el manual de Miau Miau, y lo pueden descargar gratuito y ahí igual se pueden ir dando cuenta qué prácticas vienen, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿no? Entonces, igual, si quieren, descárguenlo y es gratuito. Muy bien, bueno, aquí también nos dice esta Gabriela Figueroa, que dice, aunque no haya clases presenciales, ¿existe algún lugar o página donde pueda aprender más acerca del tema para mi hijo? Sí. Te gusta la parte del manual. Nosotros vamos a lanzar algunos cursos más adelante sobre Miau Miau y sobre parte de niños. Tenemos un curso de robótica que está en línea también, junto con otros chicos de precisamente de aquí de México, de San Luis Potosí, que es de robótica básica. Vamos a sacar algunos cursos, estamos contemplando algunos cursos para Miau Miau y para profesores y padres. Y si no, pues bueno, ahí la parte, hay algunas páginas. También de educación. Recientemente, Hacedores.com también es una empresa que se crea, está creando tutoriales aparte. Y hay otra que se llama Maker Academy. Maker Academy, que también está haciendo parte de educación para electrónica, Maker, toda esa parte. Entonces, creo que es donde puedes empezar y ya de ahí, pues seguramente va a haber referencias a otras páginas. Y es más o menos lo que nosotros tenemos. Tenemos el manual en cuanto a nuestro caso. Y tenemos el curso de robótica. Excelente. Luego, otra pregunta que tengas. Sí, nos comenta Joaquín Alvarado, ¿cómo es que eligen a las escuelas de bachillerato CBETIS y CBETIS para poder hacer esta interacción de compartir hardware con los chicos de preparatoria? Ok, seguramente se refiere a la parte de el de picosatélites. Cuanto a ese programa de picosatélites, ese es un programa que el gobierno del estado de Aguascalientes, que es donde yo vivo, lanzó. Se llama Aguascalientes al Espacio. Aguascalientes al Espacio se ha realizado, si no me recuerdo, 4 años consecutivos. Yo pueden buscarlo en internet así el programa. Y básicamente el gobierno del estado lo que busca es poder, por medio del Instituto de Ciencia y Tecnología del estado, abarcar la mayor cantidad de sistemas educativos de bachillerato, ¿no? Entonces, ¿cómo los elegía? Pues bueno, tienes que pertenecer a uno de los subsistemas. Se eligió, por ejemplo, CONALEPS, CEBETIS, hay una parte aquí que a los clientes que son los CECITEAS, escuelas, incluso preparatorias privadas también participaron relativamente. Y la última es que cada municipio del estado. Perdón. Cada municipio del estado debe estar representado, ¿no? Entonces, había telebachilleratos en los municipios y la idea era esa, poder ser uno de los municipios, estar en algunos subsistemas y que tu bachillerato estuviera interesado, ¿no? Porque algunos hubo, raramente algunos bachilleratos que dijeron no, no me interesa, cada quien. Pero era más o menos como se le daba. Nosotros no seleccionábamos, sino lo seleccionaba el gobierno. Si hay alguna bachillerato que igual quisiera colaborar con nosotros de alguna otra manera, pues bueno, también puede contactarnos, ¿no? Pero básicamente ese proyecto funciona así. Ok, perfecto. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿para qué funciona la LoRaWAN? ¿Para qué funciona LoRaWAN? Básicamente lo que haces es crear una red de Internet de las cosas. Tú puedes poner un concentrador en una ciudad y de ahí conectar un montón de sensores, desde en los contenedores, medidores de agua, medidores de luz, coches, hacer tracking de animales, hacer tracking de personas. Una de las grandes ventajas en comparación a otras tecnologías, por ejemplo, con Wi-Fi, son los alcances. Pero una de las ventajas es que no puedes, por ejemplo, enviar voz y video. Una de las ventajas, por ejemplo, contra las redes celulares. Es, por ejemplo, si en tu comunidad
que es tal vez está alejada de una ciudad capital, o tienes, por ejemplo, un rancho, un ganado, o sea, toda esa parte, y no tienes una buena cobertura celular, pero tú quieres monitorear animales. Por ejemplo, hay zonas de México que, pues bueno, se están robando ganados, toda esa parte, pero pues no tienes una red celular y tú quieres tal vez ponerles un GPS o saber si el animal se sigue moviendo, esa parte. Pues bueno, una red como LoRaWAN te permite montarla tú mismo esa red, obviamente con una antena y una estructura, pero mucho más económico que una red celular, y tú poder estar monitoreando ese tipo de cosas, ¿no? Tanto el ganado de los animales, como el control del riego, el control de la humedad en la tierra, el control de la temperatura, toda esa parte puede estarla monitoreando. Entonces, crear una red de Internet de las cosas de largo alcance, y al ser largo alcance no tienes que colocar tantas antenas, y esto obviamente reduce los costos. A grandes rasgos, ¿no? Obviamente también por ahí tengo, igual pueden buscar como LoRaWAN o LoRa y buscarme a mí como Sabás 1080 o Sabás Acústico, y también ahí tengo algunos manuales o algunos videos. Y ya si están interesados en esa parte, pues bueno, de hecho a final de mes vamos a sacar un curso en línea sobre LoRaWAN. Okay. Excelente. Bueno, por acá nos preguntaba que, bueno, Gabriela Figueroa nos decía, ¿te pueden llevar a la cárcel por hacer esas pruebas? ¿Cómo lo puedes evitar? Creo que habla acerca de las pruebas que estuvieron haciendo allá donde estuvieron en el Exacto. Congreso. Sí, bueno, no estás dañando ninguno de los dispositivos de los cajeros. Como les mencionaba dentro de la charla, no hay una comunicación entre el cajero y nuestro dispositivo. Básicamente, de hecho, el uso correcto de la Hunter Card es en menos de un segundo tienes que insertar y sacar la tarjeta del cajero. Entonces, eso básicamente lo que haces es leer los cabezales que hay en el dispositivo y no estás dañando nada al dispositivo. Hubiera un problema si tú tratas de hacer una comunicación en cajero y tratas de alterarlo, esa parte, pero no es el objetivo de este dispositivo. Entonces, no hay una parte donde te pudiera meter a la cárcel porque no estás haciendo ningún daño. De hecho, en algún momento hemos colaborado con algunos bancos, no muchos, pero algunos bancos de otros países que están interesados en utilizar o regalar incluso a sus clientes ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no hay ninguna de esa parte. Bueno, ya que estamos aquí, también nos pregunta este Leonardo Jiménez, ¿cómo consigo el cazador de skimmer? Soy de Colombia. Una de dos, puedes entrar a nuestra página electronicas.com, le enviamos a todas partes del mundo, ya hemos enviado a Colombia, y la otra, bueno, en Colombia hay un distribuidor que se llama Dragon Yard, que es una comunidad de hacking, que también cuenta con los Hunter Card. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín. ¿Qué tan caro es estas soluciones? ¿Podemos comprarlos aquí en México? Ah, sería cuestión de cuáles soluciones, pero bueno, en general nuestros dispositivos, tenemos una gama desde cosas que cuestan, no sé, por ejemplo, acabamos de sacar un programador que cuesta $60, hasta tal vez lo más caro, tal vez es el curso de robótica, tal vez, ¿no? Que era, bueno, incluye un kit, incluye todo un robot, e incluye, son 10 horas de sesión de robótica, que está en $2,500, ¿no? Pero sí hay una gama muy amplia, o sea, de dispositivos. En comparación, por ejemplo, hay algunos productos, por ejemplo, con Miau Miau, que tiene una competencia directa, ¿no? Que se llama Makey Makey, que es una competencia que es en Estados Unidos. Y, por ejemplo, Miau Miau cuesta la mitad de precio, o un poco más incluso ya ahorita, de lo que cuesta una Makey Makey, y hace básicamente lo mismo, ¿no? Una Hunter Card, pues tú estás viendo ahí, sale como alrededor de unos 700, $800. Y por ejemplo, Hunter Card también tiene un competidor que salió después que se llama Skimmer. No me acuerdo cómo se me fue ahorita. Skimmer Reaper, que ese cuesta $300, ¿no? De 300 a $500. Entonces, pues bueno, cuesta 10 veces menos que el Hunter Card que ese, ¿no? Entonces, tratamos de hacerlo por lo mismo que es hardware libre, tratar de hacerlo relativamente económico. La parte de que estemos en México obviamente también ayuda. O sea, México pues tiene un buen, podemos conseguir buenos precios, y en comparación con Estados Unidos principalmente. Contra China, pues bueno, principalmente competimos en tratar de crear cosas diferentes a lo que tienen los chinos, ¿no? Ok. Nos pregunta, así mismo también Mario Marín, si yo creo hardware libre, ¿qué leyes protegen a mí o a mi trabajo?
Bueno, si creas hardware libre, la parte es, hay varias formas en las que puedes proteger tu trabajo, ¿no? Una es la marca. Cuando tú te creas software libre o hardware libre, eso no incluye que tu marca sea software libre o hardware libre, ¿no? Electronic Arts es una marca registrada que, pues, por el solo hecho de ser una marca registrada, tú tienes un derecho de esa marca. Entonces, si alguien trata de crear hardware libre con tu marca, tú puedes en un momento hacer una demanda, ¿no? Y es completamente válido. ¿Por qué? Porque ya no va dentro de la filosofía del hardware libre, sino es alguien está tratando de falsificar tu identidad como marca, y si esa no respeta desde las garantías, desde la calidad del producto, toda esa parte, pues bueno, te está usurpando tu marca, ¿no? Entonces, es lo primero que tú puedes defender. La parte de que alguien más haga el hardware, pues la verdad es que no va dentro de la filosofía, ¿no? O sea, si yo me molesto con alguien porque hizo mi hardware, es como de, oye, pero pues está abierto para que tú lo repliques, ¿no? Entonces, en lo que te puede defender es si alguien lo hace cerrado o privado. Eso sí, ahí es cuando puedes defender en esa parte. Obviamente, pues bueno, ahí lo que tendrías que hacer es la parte de hacer una demanda porque están cerrando un hardware que tú estabas completamente abierto. La principal licencia, lo que pueden checar es la licencia del CERN, licencia de Open Hardware, que es la versión 1.2, si no mal recuerdo la que está actualmente. Y ahí pueden ver que básicamente aquí les cubre, ¿no? Pero esa es una. Y la otra es en cuanto a dispositivos USB. También hay un identificador único de dispositivos USB, que en un momento también, si alguien te clona ese tipo de dispositivos y tú tienes un vendor ID, que es como se llaman los identificadores de USB, esos identificadores también no pueden ser clonados o utilizados por otras personas sin tu permiso. Entonces también ahí también hay una demanda legal, y eso sí, ya ha habido casos de demandas con éxito que es poder hacerlo, ¿no? Entonces, principalmente en hardware libre es eso, ¿no? Podrías defender tu marca, y de hecho nosotros en nuestros repositorios en GitHub sí tenemos una advertencia o una nota donde dice, bueno, si tú quieres replicar este hardware, solamente retira el logo de nuestra marca, y principalmente si lo quieres después vender, ¿no? Porque si hay personas que ya, principalmente en Asia, incluso nos han hablado y nos dicen, ¿saben qué? Pues yo voy a replicar tu hardware. Ah, adelante, nos voy a quitar el logo. Ok, sin problemas, ¿no? ¿Alguna vez alguien hizo un dispositivo con nuestro logo? Pues nada más llegamos a que les hicimos un aviso así como de, oye, está usando nuestro logo y esto, pues no lo estamos viendo nosotros. Y inmediatamente dijo, ah, ok, perdón, discúlpenos, vamos a borrarlo y no pasa nada, ¿no? Y, ah, no pasa nada, adelante. Pues básicamente, pero de ahí más, pues no pudieras decir, oye, estás copiando mi hardware, es como de, oye, pues es hardware libre, ¿no? Entonces, es como tú podrías defenderlo. Okay. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿qué lenguajes de programación son los recomendados para adentrarme dentro del mundo de hardware libre? Principalmente C++, es lo que se utiliza en sistemas embebidos. Hay una tendencia, les digo ahorita, a llevar algunos lenguajes que si ya eres programador va a ser muy fácil introducirte, que son Python, con MicroPython o con MicroPython. También por ahí está Go, con GoTiny, que también corre sobre microcontroladores. Y también está una versión de ROS que también está corriendo sobre controladores. Entonces está bastante interesante si son ya programadores. Creo que puede ser una buena manera de introducirse a controladores, sistemas embebidos, este tipo de frameworks, o principalmente C y C++, es lo que se ve diario. La gente dirá que ensamblador, pero la verdad es que ensamblador ya tienes que meterte a cosas muy específicas, ¿no? La verdad no. Y ya de ahí, pues, en la parte de la electrónica, que muchos, ahorita hay dispositivos que son muy fáciles de conectar, ¿no? Entonces, solamente checa que tal vez sea una tarjeta que, si estás iniciando, que sea una tarjeta que esté muy soportada por la comunidad. ¿Qué tipo de tarjetas? Arduino, Raspberry Pi, son como las más fáciles. Hay un montón de soporte, hay un montón de comunidad, hay mucha información disponible. Hay muchas personas que ya seguramente el error que tú tengas, alguien ya lo tuvo. Entonces, si eres muy nuevo, yo recomendaría esas tarjetas para iniciar por la comunidad y por la historia que ya tienen, que en foros, y que seguramente cualquier error que tengas ya alguien lo hizo y lo resolvió, y va a ser muy fácil para ti ir aprendiendo. Y después de ahí que ya fuiste probando, pues puedes empezar a usar otro tipo de tarjetas.
Ok, perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta, Jair, del otro lado del estudio? No, por acá ya no tengo otra pregunta. Ok. Nos pregunta Alejandro Lares, ¿tiene costo certificar un dispositivo como hardware libre? No, no tiene ningún costo, solamente tienen que entrar a la página de OSWA y llenar un formulario. El formulario básicamente pues, es para tus datos, para de dónde viene el proyecto, qué licencias vas a usar y si pues estás seguro tú de que es hardware libre. Nada más como validan ciertas cosas como de, oye, esta licencia la que está usando es la que tú quieres, sí, sí, o sea, son más como preguntas de sí, no, no, sí, y proporciones de información. Después de eso pasan, esta organización es sin fines de lucros, entonces todas las personas que están ahí son voluntarios, entonces pasan, no sé, de 1 a 5 días para que alguien te responda y ya te dice, puede ser de, está autorizado y ya, o la otra es como de, oye, fíjate que te falta tal cosa, te falta en el repositorio que pongas la licencia, o falta que pongas el esquemático, o así. Súper amables todo siempre, y ya es como de, ah, ok, perdón, y ya te vuelven a mandar, lo rellenas, y ya te dicen, ok, ya está su certificado, y el certificado es el 034, y ya hay una lista, que de hecho ustedes pueden entrar, hay una lista de todos los proyectos, y ya aparece México, Estados Unidos, o el número, y ya hace la referencia a cada uno de ellos. Ok, nos pregunta Fátima Palacios, ¿podría monitorear también el crecimiento de plantas? Creo que era referente como... Sí, sí, se puede monitorear básicamente cualquier cosa. La verdad es que actualmente existen sensores casi para cualquier cosa. Entonces, puedes hacerlo sin problema, monitorear plantas. Que igual, si son plantas de tu casa, tal vez no utilizarías... Bueno, referencia a LoRaWAN, se está haciendo referencia a LoRaWAN. Tal vez no sería una tecnología que tendrías que usar en casa. Tal vez mejor yo recomendaría un Wi-Fi o un Bluetooth. Pero sí se puede hacer sin problemas. LoRaWAN está pensado para, sobre todo, cubrir grandes áreas de un terreno, ¿no? Una ciudad o una zona rural. Ok. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿tienen ofertas de empleo o sistema de becarios en Electronic Arts? Actualmente no tenemos vacantes, pero igual pueden mandarnos su currículum y tenemos un... pues un archivo donde igual luego cuando estamos alguien específicamente vamos a hacer y luego tratamos de contactarlos. Sí tenemos sistema de becarios, tenemos becarios actualmente, de hecho. Incluso, bueno, aunque somos de hardware, tenemos opción a trabajo remoto. Desde siempre hemos tenido las opciones a trabajo remoto. Hay cosas que, bueno, por ser hardware necesitamos hacerlas físicamente, claro, pero toda la parte de desarrollo de firmware o de software para el hardware lo trabajamos con personas de manera remota. Entonces, sí, sin problemas, o sea, si está interesado en ser becario o trabajar, pues igual pueden mandarnos un correo electrónico, igual al mío, si quieren, s@electronicats.com y manden su CV o manden si está interesado en ser becario y ya, pues, podemos hacer una entrevista incluso vía remota, si quieren. Ok, perfecto, muy bien. Yair, ¿tienes alguna otra pregunta del lado de tu lado? ¿Sí? No, por aquí ya tengo otra pregunta. Ok, muy bien. Aquí acaba de llegar una más. Nos dicen, ¿cuál es el... ¿qué es el hardware libre de acuerdo a la legislación en México? Perdón, no escuché, como que se cortó un poco. Sí. ¿Qué estándares cumple el hardware libre de acuerdo a la legislación en México? ¿Qué estándar? Bueno, en cuanto a estándar, pues ya ahí podría ser... No sé si se refiere, por ejemplo, a estándar o normas como la NOM, que bueno, eso ya no va dentro tanto del hardware libre, sino es específicamente un producto. Por ejemplo, obviamente hay partes en México como la NOM, que son para productos finales, que bueno, se puede aplicar sin problemas a un dispositivo de hardware libre, una NOM o una IPC o lo que tú quieras, un IP65 para tu producto, que eso ya nomás es involucrarlo dentro. Básicamente el hardware libre lo que te da es que todo eso es abierto, ¿no? Si se refiere a alguna ley dentro de México, pues bueno, la verdad es que no ha habido, o sea, está la licencia, existe, no ha habido, como les digo, en el mundo una actual demanda que valide esa licencia
Y pues bueno, hay ese cierto hueco legal, como lo hay con las Creative Commons, como las hay con las otras licencias de software libre relativamente, que en México, pues bueno, muy poco se ha llevado a un juzgado y se ha enfrentado, ¿no? Casi siempre pues son ejemplos que se han hecho en otros países y de ahí ya está, México los toma muchas veces. Entonces, pues no hay realmente un historial de esa parte. Y bueno, yo espero que después exista y podamos hacerlo. Pero si es en cuanto a no, pues puedes integrar cualquiera de esas certificaciones o normas sin problema al hardware libre. Ok, nos pregunta Eduardo Nieto, se me hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo hacen el testing a nivel de hardware? ¿O si existe el testing a nivel de hardware? Creo Ah, que okay. Andrés fue. Ah, ahí Ahí está. está. Ahí está. Ok, sí, lo esperé un poquito. Un Ah, segundo. bueno. Hay una parte de testing de dos maneras. Actualmente hay herramientas que te permiten simular el hardware en una computadora y corres una serie de scripts que de hecho se llama, ahorita no recuerdo, porque se llama RenneDyo o algo así, que ya tiene una serie de procesadores que pueden emular y tú le corres el script o el firmware que tú quieras y él hace una serie de pruebas y verifica. Es un testing de manera virtual, ¿no? Esa es una. La otra, de manera física, hay tarjetas entrenadoras que puedes crear tú para el dispositivo y que, bueno, también nosotros para productos finales o que son para producción masiva, tú insertas la placa y se le hace una serie de pruebas que debe de tener, ¿no? Dentro incluso del hardware hay puntos de prueba, que son puntos específicos de la tarjeta que tú puedes colocar y que te debe dar ya sea un voltaje, una señal o cierta característica y que tú debes de ir probando. En cuanto al desarrollo de software, también hay depuradores que pueden ir paso a paso ejecutando y tú puedes ver cómo cambia la variable, cómo cambia el registro, toda esa parte, y que puedes ir ejecutando. Y en cuanto a la parte, por ejemplo, de bibliotecas y firmware, nosotros incluso utilizamos GitHub Action o, bueno, anteriormente Travis, que también te permiten ejecutar pruebas para las bibliotecas. Por ahí tenemos algunas bibliotecas de Arduino a las que contribuimos. Y que, bueno, te permiten simular dispositivos que tal vez tú no tienes físicamente, pero corren los tests sobre esas tarjetas y te dicen, sobre esta tarjeta no corre, ¿no? Por ejemplo, un Arduino Uno, un Arduino Leonardo, una MKR. Entonces, corre las pruebas sobre esas tarjetas, ejecuta y esperas un especificado resultado y te dice, no sé, sobre un Arduino Uno no corre porque el Arduino Uno no tiene esta constante o no define así las cosas. Entonces, tú ya tienes que hacer la prueba y verificarla, ¿no? Es más o menos de las cosas que nosotros hacemos para testing en cuanto a hardware, es lo que hacemos más o menos. Ok, muy buena respuesta y muy buena pregunta en esa parte. Ahí tenemos otra pregunta por parte de Ramón Díaz. Nos dice, en este caso, ¿cómo puedo acercarme a uno de los centros de Electronic Arts para poder aprender más con ustedes? Ah, pues bueno, una es, nosotros en redes sociales tratamos de generar contenido, siempre van a ver que, bueno, nosotros ahorita estas 2 semanas no tenemos los live cats que nosotros llamamos, todos los miércoles a las 6 p.m. de Ciudad de México tenemos un live cats donde entrevistamos desde personas que están haciendo hardware, hacemos tutoriales, vemos nuevas partes electrónicas que se están haciendo y hay una sección también de educación para profesores, que es contenido que pueden ver siempre ahí en YouTube. Tenemos nuestro blog, que también pueden ahí, generamos contenido, y tenemos nuestro GitHub, que ahí también subimos muchos ejemplos de código. Si quieren tener un contacto más ya con nosotros, pues bueno, ya sea de manera física, pues bueno, tendrán que vivir en Aguascalientes, México, o venir para acá, y bueno, tenemos el espacio igual para que puedan ver dónde trabajamos. Si desean tener más contacto en cuanto a, no sé, becario o trabajar con nosotros, pues bueno, tienen que enviarnos algún correo, un correo o contactarnos por nuestras redes sociales y ya igual yo les daremos seguimiento. Si desean contribuir, pues la manera más sencilla
y es por medio de GitHub. Todos nuestros repositorios están en GitHub, nos pueden encontrar como github.com/electronic-cats y ahí van a ver todos nuestros repositorios y ya pueden ahí hacer un pull request o hacer un issue, lo que ustedes quieran. Principalmente es como la manera más fácil y que pueden empezar a contribuir y a contactarnos. Y ya, pues, están nuestras redes sociales o correo electrónico. Excelente. Muy bien. Por el momento se han terminado las preguntas, Andrés. Vamos a esperar ahí un minutito en lo que entra el tema de nuestro patrocinador oficial, que gracias a él hacemos este programa. Pues vamos a darle la publicidad porque si no, no nos pagan. Y hoy ya hice adelante, adelante. Tiempo completo y pues imagínate. Ah, caray, a ti te pagan. Llega un cheque. En Electronic Arts también deberían de pagarnos, ¿no? Ok. Yair, por este calor que está haciendo, te veo bastante acalorado. ¿No se te antojaría un mezcalito? Sí, fíjate que sí. Con este calor sí se antoja. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues nuestros amigos de Cielo Rojo tienen los mejores mezcales al mejor precio, un precio justo. Además de un delicioso quesillo, mole rojo, mezcal, chocolate, café, tlayudas, etcétera. Productos hechos por nuestros hermanos y amigos del estado de Oaxaca, que en esta ocasión nos ofrecen los productos a través de Telegram y Facebook. Pueden encontrarlos como Productos Cielo Rojo, son productos a un precio justo. Yair, terminando el programa, creo que te voy a invitar uno, porque te veo bastante acalorado. Sí, me lo mandas. Ok, nos lo tomamos uno, y otro también hasta la tierra de Aguascalientes. Uno. Yo también quiero. Ya vamos a mandar uno, mi estimado Andrés. Muy bien. Entonces, ya después del comercial de nuestros patrocinadores, Yair, te cedo los honores, ha llegado el momento clave del día. Adelante, Yair. Las cámaras y los micrófonos son todos tuyos. Excelente, bueno, ya llegó el momento. Aquí tengo este pequeño reconocimiento que es de la comunidad de GNU Linux Latino para agradecer la participación a Andrés Sabas, bueno, que es para el Meetup número 21 sobre el tema Hablemos de hardware Libre. Ya este reconocimiento te lo estaremos llegando más adelante físicamente. Y bueno, te damos las gracias por habernos compartido algo de tu tiempo y esperemos que estés por aquí más adelante. No, pues yo encantado. Es la primera vez que dan un certificado digital de esta manera. ¿Qué innovación? No, pues muchas gracias. O sea, agradecerles, la verdad, esta apertura y pues bueno, hubo bastante participación, o sea, la verdad es que hubo bastantes preguntas, se me agradó bastante. Siempre es para mí un placer hablar un poco de lo que hago y si a alguien le sirve, pues yo encantado. Y pues agradecerles, muchas gracias. Cuando ustedes gusten, podemos nuevamente hacerlo. Si igual hay algún evento físico que espero próximamente, después podamos hacerlo. Encantado, ¿no? A mí me gustaría mucho, les digo, les comentaba, me gusta mucho viajar, conocer personas. Y si nuestro patrocinador nos da algo de lo que estaba patrocinando, yo encantado de probarlo. Entonces, muchas gracias a ustedes, la verdad, está muy padre y pues esperamos que lo sigan haciendo así. Claro que sí, Andrés, esta es tu casa, la verdad es que ha sido un programa bastante bueno, llevamos 75 minutos grabando y parece que empezamos hace 5, entonces, muy buenas. Tenemos unas preguntas más del público que justo llegaron en lo que nuestros patrocinadores se anunciaban. Nos pregunta Lalo Nieto, ¿cómo describirías el proceso de crear un nuevo producto en hardware? ¿Y qué recomendaciones darías a quienes quieren crear un producto basado en hardware? Ok, ¿cómo describir el proceso de crear un producto en hardware? Bueno, la primera es, el hardware es difícil, sí, sobre todo porque las iteraciones no son muchas veces como el software te equivocas una vez y bueno, lo vuelves a compilar. Y en el hardware una vez que haces un release, básicamente ya está la placa hecha y si algo falló es como de, pues voy a tener que hacer otra placa. A tener eso en cuenta. El proceso básicamente es desde la idea original, claro está. Eso ya pues
tú lo aprenderás, y si quieres crear hardware, pues seguramente tienes una idea. La segunda es un prototipo rápido, y el prototipo rápido principalmente, igual como en todas las áreas, es iterar rápidamente para ver si puede ser viable, ¿no? Aunque sea una tarjeta del tamaño de, no sé, metro o así, o con un Arduino, o con lo que tú quieras, haz un prototipo rápido, valida que funciona, valida que lo puedes hacer. Y después de eso, la parte de integrar todo eso, simplificarlo en una tarjeta, para poder hacer nosotros lo llamamos el primer producto viable, ¿no? Una vez hecho eso, el primer producto viable, se manda a hacer la tarjeta, se ensambla. En nuestro caso, ensamblamos todo aquí en México, y se prueba el funcionamiento del dispositivo. Obviamente, en esa parte es donde entran las pruebas de testing, tanto en firmware, tanto físicamente, y de ahí, obviamente, ya sea si hay un cliente o si hay un usuario final, pues bueno, se prueba frente al cliente o al usuario final para validar qué es lo que él busca, ¿no? Si no me gusta el color, o no lo utiliza así, o tú piensas que lo va a agarrar de cierta manera, en realidad lo está agarrando de otra manera. A la par, bueno, ya si es un producto para venta, pues bueno, por ejemplo, nosotros en HunterCat, pues hay un diseño de caja, hay un diseño de empaque, y una vez hecho eso, pues bueno, ya sea que sea una siguiente iteración o si es el producto final, entonces se empieza a pensar en la parte de la producción masiva, que es desde producir desde 20, 30, 100, 500, principalmente hay que, en toda esa parte hay que considerar los proveedores, mucha parte es de tus distribuidores, de tus proveedores, que bueno, en otro momento en el prototipo hay proveedores que puedes conseguir, por ejemplo, en Mercado Libre o en China, relativamente, que te pueden vender 10, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese proveedor cuando le vas a pedir 100, 500, 1000? Entonces, aunque tal vez hay proveedores que son un poquito más caros, pero te garantizan que el número de piezas que tú le pidas te las va a entregar, ¿no? Esa es una parte. Y definir, obviamente, el costo y el agregado de tu producto, ¿no? Que es ahí, qué target, el marketing, toda esa parte, es lo que principalmente a grandes rasgos, hay otras cosas ahí intermedias, pero a grandes rasgos es lo que nosotros hacemos para un producto final. Y pues, bueno, nosotros no solamente trabajamos en el área de electrónica, ¿no? Electrónicas tiene un área de diseño gráfico, tiene el área de producción, que es toda la parte de fabricación, inventario, pruebas. Tiene un área de ingeniería, que es toda la parte de la que se encarga del diseño de tarjetas electrónicas, de desarrollo de software. Tiene, obviamente, la parte de administración, que es la parte y ventas y de tienda, que es, básicamente se encarga de toda la administración de la empresa, que es facturación, que es la parte de distribuidores, proveedores. Y, pues bueno, básicamente son como las áreas que tenemos. Entonces, no solamente tener en cuenta que sea el hardware, ¿no? Hay una serie de cosas alrededor para poder crear el producto. Es más o menos el proceso que se llevaría. Todo esto mínimo para lanzar un producto lo más rápido, y obviamente ya teniendo bastante experiencia lanzando productos, y obviamente un producto que no sea tan complejo tal vez. Muchos de estos productos no son productos como, por ejemplo, ¿cómo podría decirlo? O sea, un producto muy complejo, ¿no? O un producto que lleve una carcasa o algo así. Son muchos proyectos para prototipos. Entonces, de hecho, muchos de estos productos dicen, esto es un experimento, ¿no? O sea, tú lo vas a poder usar y el único que es un producto, se podría decir, terminado, así es tipo, es HunterCat, que es algo así de ese estilo. Hemos creado productos de ese tipo para otras empresas, que también lo hacemos, con el equipo de marketing y todo lo que ellos tienen, ¿no? Pero más o menos un prototipo o un producto de este tipo mínimo te va a llevar 3 meses, y ya de ahí a 6, 9, un año de desarrollo, ¿no? Obviamente dependiendo de la complejidad. Es más o menos lo que podría comentar en cuanto a desarrollar un producto de hardware. Digo, sin entrar a toda una charla sobre eso, ¿verdad? Creo que eso da pie para una segunda invitación, Andrés. Sí, claro. De hecho, bueno, si están interesados en crear hardware, hace como 2 años inicié un post en Medium que se llama Creando Hardware Libre en México, que ahí hago muchas notas sobre el hardware, o sea, desde
qué herramientas básicas debes de tener, cómo, incluso hice una de cómo construir una empresa, la parte de por qué hardware libre, qué te ayuda, en qué no te beneficia. O sea, entonces igual, si están interesados en esa parte, pueden buscarlo así como cómo crear hardware libre en México. Y es una serie de posts que hice hace ya bastante tiempo. Obviamente tal vez falta actualizarlos, pero igual les puede dar una orientación. Y ya, si me quieren invitar a hacer una vez, pues también puedo hacer eso. Perfecto. Ahí está, justamente. El post que nos está mencionando. Sí, es una serie de posts, creo que son 10 que hice, ya lleva tiempo. Y es como cómo crear hardware libre, la parte de las compras, los inventarios, toda esa parte, ¿no? Entonces, igual ahí pueden seguirlo en otro momento. Excelente. Muy bien. Nos pregunta, aquí está, Gabriela Figueroa, ¿cuándo es el evento de hardware libre que dijiste va a ser en línea? Es el 31 de octubre, sábado, iniciamos a las 10 de la mañana. Pueden entrar a Electronic Cats, / Open Hardware Month. Y ahí está toda la información, están los ponentes. Va a estar David Cuartieles, que es uno de los cofundadores de Arduino y fundador de Abierto.cc. Va a estar Eden Candelas, que es de Hackerspace Monterrey, que también tiene una empresa de hardware. Va a estar por ahí algunas chicas de Colombia. De hecho, pues mucho lo tratamos también de hacer en Electronic Arts, es la inclusión de mujeres en el hardware, o sea, sobre todo porque no hay como mucha exposición, porque sí hay mujeres haciendo hardware, pero la verdad es que no se les da como esa visión. Entonces, de hecho, creamos también la parte de mujeres haciendo hardware. Tenemos algunos livecasts con mujeres que están haciendo hardware. Entonces, bueno, ahí nos acompaña para este evento a María Hernández, que trabaja en RAC, que es una empresa de China. Está por ahí también Caro Robot, que ella también es ingeniera en electrónica, que es de Colombia. Está Mateo, que es argentino, que él crea dispositivos para audio y sonido, que por ahí tiene una propuesta muy interesante de plataformas MIDI, pero personalizadas con hardware libre. Perdón. Está también por ahí de Guatemala, también Oscar, que ellos están principalmente incursionando en la parte de aeroespacial y hardware libre en Guatemala. Está César, que es de España, que él va a hablar sobre buenas técnicas sobre documentación en hardware libre. Está Idar, que él va a hablar sobre machine learning de microcontroladores, que es una tendencia que está siendo bastante popular. Y bueno, no sé, ahorita se me fueron más nombres. Bueno, va a estar los chicos de Robotistas hablando sobre hardware libre para robots. Y Pepe Ruiz, que también va a estar hablando sobre precisamente ahorita esta compra que hubo sobre ARM y NVIDIA, como cuál es el panorama que tenemos, o los nuevos microcontroladores, toda esta parte de microcontroladores open source, esa parte, que también va a estar interesante. Y de ahí en más, ahorita creo que se me fueron como uno o dos, pero bueno, más o menos pueden entrar a la página electronicats.com/openhardwaremonth. Y ahí van a estar, ahorita ya están los ponentes, vamos a estar dando a conocer las charlas. Y tenemos 40 kits de regalo, que de hecho ayer ya se fueron 10, con playera del evento, un programador, un blog de notas y un llavero y una pluma, que vamos a estar también regalando. Ahí tenemos varios como regalos. Entonces, también si quieren llevarse uno de los premios, también ahí pueden participar. Vamos a estar en Facebook, en Twitter, regalándolos. Y el día del evento también vamos a estar regalándolos. Ok, excelente. Nos pregunta Mario Marín, si es necesario el tema de las matemáticas y la física para la creación de nuevo hardware. Ah, sí. Sí. Bueno, de hecho, la física es la madre de la electrónica, viene de ahí, básicamente. Bueno, si algunos recuerdan en secundaria, preparatoria, cuando veías física, siempre te ponían a hacer la práctica esta del foco, de la corriente y toda esa parte. Entonces, sí es necesario, tal vez para prototipos pequeños, no tanto, o sea, para prototipos sencillos, de control, de motores, iluminaciones, toda esa parte, no tanto, pero en el momento en el que te vas a meter a cosas más complejas, de telecomunicaciones, de diseños de transmisiones de datos, por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo para PoE, para Ethernet, cosas, y ciertos cálculos, o sea, para voltajes, transmisiones, NFC,
Puedes verlo de manera superficial, pero en el momento en que tienes, te encuentras un problema, pues bueno, tienes que ver ese tipo de cosas, ¿no? Cálculos de radiofrecuencia, cálculos de simplemente el diseño de la placa, toda esa parte, lo lleva. Ya a nivel que te quieres meter realmente a un proyecto de electrónica que ya requiere ciertas cosas, sí. Como hobby, para hacer ciertas cosas de muy manera muy superficial, no tanto, ¿no? En realidad, pero aún así, sí, hasta para programar, ¿no? Creo que las sumas, hacer concatenaciones, hacer todo ese tipo de cosas, requieres un cierto nivel de matemáticas y física. Excelente, muy buena respuesta, Andrés. Muy bien, entonces parece que ya no hay preguntas de este lado. Jair, ¿hay preguntas de tu lado? Bueno, nada más nos dice Mario Marín, nos debías regalar un kit aquí en el programa para los que más preguntamos. Ok, Tenemos sí, un si les problema. parece bien, puedo regalar algo. Ahora sí que ustedes digan cómo sería la dinámica. Claro. Puedo regalar ya sea, o sea, yo que elegiría el que ganara, puedo regalar una Hunter Cat o puedo regalar un Meow Meow Mini. Con envío incluido, siempre y cuando sea México. Si es otro país, ahí sí tendrían que pagar ustedes el envío. Pero si es México, puedo regalarles el envío y una tarjeta, ya sea un Hunter Cat o una Meow Meow. Y que, bueno, Yair y Alberto decidan cómo se va, ¿no? Okay, perfecto. ¿Cómo ves, Jair? ¿Vamos ahorita o lo hacemos para el próximo programa? Pues de una vez, ¿no? Para que lo gane alguien de los que estuvo en ese programa, ¿no? Con Ok, una una de vez. preguntas y ya que Ok. el ganador que elija qué es lo que quiere, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón. Muy bien, a ver, piensa la dinámica, Jair. Ahora esa parte te la dejo a ti. Creo que estaría bien hacer tres preguntas, una a cada quien, y el que conteste dos preguntas bien primero, pues sería el ganador, ¿no? En el chat. Ok, pero para que no sea en el chat, que llegue por correo, ¿qué te parece? Sí, por correo. Creo que el primer correo que llegue, exacto. Sí. Sí. Nada más hay que poner el correo antes, creo. Creo que sería justo que pusieran el correo antes. Totalmente de acuerdo. Ahora Sí. vamos a ver, denme un segundito. Bueno, Vamos a ver. ahorita voy pensando la pregunta. Para que entren las primeras preguntas, a ver, vamos a abrir primero el correo. Y muchas gracias, un aplauso para Andrés que va a regalar ese tweet. Ahí está. Muchas gracias, No, Andrés. Muy bien. Ahí está. Ya estamos por abrir el correo. Bueno, pueden irlo escribiendo el correo. El correo sí. es gnu/latino@gmail.com. Okay. Entonces ahí para que. Es No. gnu/latino@gmail.com. Afiliados al programa no pueden participar, dicen. Ya estaba viendo a Yair Ya ahí en. estaba ahí escribiendo mi correo. No sé, Okay. denme un segundo, está abriendo el correo, justamente, pero bueno, ahí tienen el correo, es gnu/latino@gmail.com. Ajá. Ya lo Vamos a. repetimos tres veces, creo que es justo y suficiente. Sí, ya con esa parte ya nos. Ya Pues le dimos tiempo. que vayan abriendo sus correos y pues igual, ¿no? Que comience Alberto, luego yo y luego ya Yair, que sea la última pregunta, ¿no? Ok, a ver, ahí está. Ok, tenemos ahí está el correo para que el primero que llegue es el primero que se va, ¿vale? Entonces ya tienen ahí el tema. Muy bien, tienen que llegar las tres preguntas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces Sí, para que. en un solo correo las tres preguntas y el primero que llegue. Entonces, ya que en un segundo, el primero que llegue, o sea, básicamente por hora, ¿no? Perfecto. Muy bien, la primera pregunta. Bueno, nada más pausa antes. No necesariamente, digo, por la velocidad ahorita de las preguntas, no necesariamente tienen que poner su dirección ahorita de dónde lo vamos a enviar o ese tipo de cosas. Ya en un segundo correo, cuando lo anunciemos, ya nos ponemos de acuerdo para la dirección y ese tipo de cosas, ¿no? Nada más para que luego hay gente de, ay, es que de una vez pongo mi dirección. No, ambas las tres preguntas, básicamente, y enviarlo. ¿Va? Exacto. Ok. Uno punto respuesta, dos punto respuesta, Ajá, tres. exacto. Sin escribir la pregunta, no tengo que escribir la pregunta. Exacto. Ni con acentos, nada. Va. ¿Vale? Entonces, Ok. perfecto. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Quién fue nuestro invitado
en el meetup número 6. Adelante, Andrés, la segunda pregunta. ¿Cómo se llama la organización que certifica hardware libre? Adelante, Yair, la tercera pregunta. La tercera pregunta, menciona 3 de los dispositivos de los cuales nos habló este Andrés durante su presentación. Y corre el tiempo, ahí está. Okay. Muy bien. Las 3 preguntas, ¿vale? Entonces, ahí en lo que, el primer correo que llegue, los de Yair no participan, Yair, no seas tramposo. Revisando, ¿cuál eran 6? Ni yo me acuerdo cuál eran 6. Si dice Yair, se va, ¿eh? Sí, sí. Sí, yo me imagino así de, ¿sí tuvimos 6? ¿Tantos productos tenemos dentro de electrónica? Yo así de, caray, mencioné tantos productos. Listo, va a llegar con 1 minuto de atraso seguramente, pero... Sí, están, ahorita yo creo que están retrasados, pero bueno, igual, hasta se va a pasar el chat, yo creo, de los comentarios, porque todos están en correo, así que también es completamente comprensible. Sí. Pero pues que gane el mejor, ¿no? Completamente. Pues no sé, igual si tienen, mientras, alguna duda ustedes, algún comentario, igual no sé, algún otro anuncio de nuestros patrocinadores que también tenga comida, tal vez. Ok. Dice, bueno, Eduardo Nieto dice, llegué tarde y no supe, pero solo quería mandar saludos, saludos desde Venezuela. Saludos, muy saludos, bien. Saludos hasta Venezuela. Saludos hasta Venezuela. Hoy tuvimos gente de Venezuela, gente de Perú, gente de Chimalhuacán, Estado de México, gente de Aguascalientes, obviamente. ¿Qué más? Gente de aquí de la Ciudad de México, del Estado, gente de Guadalajara. Por ahí, si pueden reportarnos desde dónde se conectaron. Muy bien, eres conocidos, por ahí está Gustavo Renaga, que él es de Mazatlán, está Roxana, que de hecho fue la que estuvo en el episodio pasado. Es correcto. Ok, llegó el primer correo. A ver, vamos a ver. Pero no llegó completo. Híjole. Se le fue. Ahora sí que por ahí vamos a ocultarlo para que no lo vean. Pero le faltó una respuesta al tocayo. Dale. Sí, yo mando ahí saludos a Roxana, a Gustavo, y bueno, pues los que estuvieron en el chat, muy buenas preguntas, la verdad. Y pues esperemos que les haya gustado. Y de todos modos, si en algún momento surge alguna otra pregunta, está ahí mi contacto. Ahí creo que llegó otro, ¿no? A ver, vamos a ver. No, todavía no. Vamos a leer los leídos para que no haya... Ahí está, a ver. Primero, SysAdmin, una serie de eventos inesperados, 2, Oshawa, 3, Miau Miau. ¿Qué dice el jurado de esta noche? Es que nada más menciona un producto, ¿no? Yair me pidió 3 productos, ¿no? 3 productos, está muy fácil. Es que... A ver, llegó, aquí está el de Aldo, Alex Callejas, Sarn, Hunter Cat, Miau Miau, Max Puff. La 2 está mal. La 2 está mal, ni modo, Aldo. No, son las únicas que han llegado. Ahí está. Ya pueden enviarlo. Sí, ya pueden ahí copiar y pegar. Sí, primero que llegue. Ya, que un reenviar nada más. También los que ya mandaron pueden volver a reenviar con las... Sí, claro. Ahí está, exacto. No dijimos esa regla. Y somos como el brother, las reglas cambian. Sí, está bien. Pueden volver a participar los que ya contestaron. Así que aguas. Ahí está. Oscar Eduardo. ¿Quién es el invitado número 6? Alex Callejas. ¿Cómo se llama la organización que certifica el hardware libre? OSHA. 3 de los 6 productos. Hunter Cat, Hunter NPC, NFC Copycat. Ahí está. Tenemos ganador. Preparado. Ahí está. Hay producción en este programa, ¿eh? Hay producción. Hay recursos. Los patrocinadores tienen están dando recursos. Es correcto. Y esta noche, nuestro amigo Oscar Eduardo Raigosa,
Falta que nos diga de dónde es. No falta que no sea de México, porque si, entonces ya se va a complicar un poquito la cosa. Pero ahí están las preguntas. Y él sí escribió las preguntas, o sea, sí se tomó el tiempo de escribir. Ah, sí lo escribió, es cierto, ¿eh? Es como de... Pregúntale, corrector. Le dijimos poner obligatorio. ¿De qué creen que lo descalificamos por eso? No es cierto. Oscar Eduardo Raigosa, entonces, si nos puedes mandar ahí por correo también, perdón, tus datos de contacto, ahora sí ya en otro correito para poder ver, contactarte y cómo poder darte tu premio. Llegó todavía otro correo más, pero ya no llegó bien. Yael Sarayopoulos Verdugo. Muy bien, pues entonces ahí tenemos al ganador de esta noche, Oscar Eduardo Raigosa. Como diría Chabelo, mándanos tu dirección, cuatito, y ahí vamos. Sí, cierto. La información de tu regalo. Ahí está. Listo. Muy bien, Andrés. Pues parece que ya no hay más preguntas por el momento. A lo mejor quizás por este minuto que tenemos de... Sí, claro. Pues todos estaban acá buscando el capítulo 6. Dijeron... Es correcto. Yair, ¿dónde podemos ver los capítulos? Porque justamente preguntamos... Sí, tenemos nuestra página, de hecho ahí la estás poniendo, es GNU Linux Latino. Ahí está. Aquí en el sitio gnulinuxlatino.com pueden ver todas nuestras charlas. Aquí ya tenemos con el nuevo diseño muy elegante, la plática de Andrés Sabas, tenemos la plática anterior de Hasim, hace 15 días estuvo con nosotros nuestro querido amigo Claudio, hace 20 días estuvo con nosotros Roxana, que ahí también hoy ha estado aquí en el programa. Ahí está, qué buena producción nos dice Roxana, muchas gracias. Diego, y bueno, todos los que han pasado por este programa en estos primeros 21 programas ya, la hemos pasado bastante bien. Y sí, justamente si tenían duda de cuál era el sexto meetup, aquí lo tenían. Ahí va. Ahí está, con nuestro querido amigo Alex Callejas, a quien le mandamos un muy fuerte abrazo. Y todos los que han estado, Joel Barrios, Rolando, José Luis Chiquete, Fernando el Pop y nuestro querido Antonio Salazar, que fue el primero de los meetups que estuvo con nosotros. Entonces, han habido bastantes invitados. Varios de los conozco y bastante buenos. Es correcto, así es. Muy bien, pues parece que ya no hay ninguna pregunta, entonces, Oscar Eduardo, ahí mándanos un correíto con todos tus datos y para organizar el tema de la entrega de tu regalo. ¿Vale? Bien. Excelente. Pues parece que las preguntas han terminado, Andrés. ¿Gustas darnos algún último consejo justo para todos los que esta noche, en ya casi 2 horas de programa, nos han visto? Un consejo que les sea útil a todas y a todos los que nos han visto esta noche en el programa de GNU Linux Latino. Pues, antes que nada, agradecerles que nos hayan aguantado casi 2 horas. La verdad es que sé que es pesado, escuchando acá nuestras cosas. Pues consejo, en algún momento, bueno, para quienes son de México, Aguascalientes es un estado muy pequeño, es una ciudad pequeña, y siempre me han preguntado por qué hago hardware en Aguascalientes, una ciudad tan pequeña, habiendo ciudades pues, más grandes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Pues mi consejo es, así vivan donde vivan, sea el lugar más pequeño, gracias al internet, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Desde mandar a hacer en China y ordenarle una producción de ciertas cosas, aprender cualquier cosa desde donde estemos y gracias al internet, tutoriales. Entonces, que no los limite donde vivan, ¿no? Que no los limite, que lo único que nos puede limitar básicamente es nuestra mente, pensar que somos pequeños, que no podemos. Y si ustedes se quitan ese bloqueo, básicamente pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Lo que ustedes quieran, tanto en hardware como en software, en comida, lo que ustedes quieran, lo que les apasione. Creo que sería mi consejo, estén donde estén, pueden hacerlo. Y estoy abierto para igual cualquier consejo que necesiten. Pueden contactarme, ahí está mi Twitter, está mi correo. Y agradecerles nuevamente, Alberto, Yair, me lo pasé muy bien. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron haciendo preguntas y qué bueno que les haya gustado. Excelente, Andrés. La verdad es que la hemos pasado muy bien y qué bueno que te gustó estar esta primera vez, porque no, esperemos que no sea la última,
Al contrario, que pueda estar con nosotros nuevamente en otro programa, platicándonos de todo lo que tanto conoces. Gracias, gracias. Excelente, muy bien. Yair, ¿algún comentario antes de despedirnos? Pues nada más recordarles que nos vemos dentro de 8 días por el mismo canal a la misma hora. Ok. Ya tenemos conferencista para la próxima semana, tema que vamos a platicar. Aún no nos han confirmado, pero en la semana lo publicaremos. Es correcto, Yair. Durante la semana, no lo olviden, recuerden seguir todas nuestras redes sociales, @GNU/Linux Latino en YouTube, Facebook, Twitter, en Telegram, ahí también nos pueden escribir, GNU-Linux-Latino, para que puedan ahí enterarse de todos los pormenores, los próximos programas que vamos a estar viendo, teniendo los martes, y como bien lo dijo Yair, estamos todos los martes, 9 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. Es un programa totalmente en vivo, y como ven, nos la pasamos bastante bien, hoy con un gran invitado, Andrés Sabas, @SabasAcústico, mi querido Yair, que hoy una vez más nos ha acompañado en este sueño de sueños llamado GNU Linux Latino, el Meetup, y pues mi nombre es Alberto Luber, ha sido un gran placer estar con ustedes esta noche, en estas casi 2 horas de programa, estamos pasando bien. Todas las preguntas que por ahí se lleguen a quedar en el tintero, mándenos ahí en Twitter y le avisamos a Andrés para que nos pueda ayudar a contestar. En el caso de nuestro ganador, Eduardo, no olvides mandar tu correo para que puedas recoger tu premio en menos de 2 minutos, porque si no, nos seguimos. oye, por último comentario, o sea, tienen fans así súper motivadoras, o sea, de comentarios que están bien guapos y toda esa onda, o sea, la verdad es que su rating, la verdad, está bastante bien, ¿eh? Así que si alguien quiere venir a este programa, les lo recomiendo, te suben el ánimo así, top. Ahí está, pues chicas, ya lo ven, se les agradece la participación en el programa para que sigamos teniendo a los mejores ponentes cada 8 días. Ahí está. Pues Andrés, un gusto verte, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente. Como dice Yair, entonces bien. El próximo martes tenemos una cita a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Cuídense, recuerden, sana distancia, usen cubrebocas, el hashtag, quédate en casa, no hagan lo que Yair, que se fue a soler a la azotea. Nos vemos muy pronto en el Meetup número ya 22 de GNU Linux Latino. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao. Chao, nos vemos.